Divendres, l'equip de Félix Alonso va obrir l'eliminatòria amb un bon partit. Va guanyar per 73 a 69 i va saber patir. El tècnic visitant, Pablo Pin, va felicitar l'Iberojet, però trobava desencertada l'actuació arbitral. Creo que se nos ha castigado con algunos contactos y algunas faltas un poco justitas, ¿no? A priori parecíamos nosotros los que jugábamos muy duro y el equipo que jugaba, como se dijo aquí durante esta semana, en algún momento fuera de la legalidad. Pero creo que hoy los contactos nos han señalado igual y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a jugar contra ese nivel de contacto que creo que Palma lo ha aprovechado muy bien y ha hecho un partido muy inteligente, pues metiendo muchas manos, chocando mucho. Aquell dia el Granada va llançar 13 tirs lliures i dos dies després va llançar fins a 34 vegades de la línia de 4-60. El Palma passa en full i no veu en relació directa entre les declaracions de Pablo Pin y el aumento de los tiros libres del Granada. Yo creo que cada uno hace también su papel. Granada hace su papel, intenta meter presión, nosotros pues hacemos también el nuestro y cada uno intenta llevarse la batalla hacia su lado y conseguir la victoria. Nosotros tenemos que estar preparados para todo. Sabemos que este play-off va a ser muy duro. Granada es un equipo muy largo, que tiene una rotación muy amplia, que todos juegan a un gran nivel de dureza y nosotros tenemos que estar preparados para, con nuestras armas, vencerles y ya está. Allò que sí es va veure és una major permissivitat cap al Granada. Aquesta intensitat i duresa serà la que també caracteritzarà els dos pròxims partits a fora camp, on el Palma vol fermar el seu pas a una Final Four que finalment es disputarà a Bilbao.